你想喝什么？水，你呢？啤酒。行，服务员。哇塞，真好看。啊，请问这是什么？那是猪肉。那个呢？这是鸡肉。这个呢？那是牛肉。那是什么？这是鱼。好，我们吃吧。慢慢吃。怎么样？好吃，你也喜欢吗？喜欢，我想喝白酒。白酒，酒鬼。Hola y bienvenidos a otra lección chino para principiantes. Yo soy Oliver. Si quieres entender esta lección, tendrás que dominar todas mis lecciones anteriores.El objetivo de esta lección es de enseñarte cuatro palabritas. Primero, esto y eso, sin más. Por ejemplo, esto es pollo y eso es pescado. Y luego, este y aquel, con alguna palabra después. Por ejemplo, este plato y aquel plato. Ahora te explico en detalle el diálogo que acabas de ver y después te presento el mismo diálogo, pero esta vez sin subtítulos.你想喝什么？ Yo le pregunto a Wawa, ¿Ni shang he shama? 你想喝什么？ Xiang significa querer. 想 He, eso es beber. ¿Ves la boquita a la izquierda? Lógico, se bebe con la boca, ¿no? He. ¿Ni shang he shama? ¿Tú quieres beber qué?Wawa contesta, shui, Nina. Como sabes, Nina, ¿y tú? Shui, Nina. Este carácter, shui, significa agua. Con un poco de imaginación, ves dos sonrisas a la izquierda y derecha y el agua que pasa por el medio. Shui. Shui. Pidio. Yo digo, pidio.Y eso significa cerveza. Pidio. Tio significa bebida alcohólica. De cerveza hasta vino y whisky, todos son tipos diferentes de tio. Cerveza es la bebida pi, entonces pidio. Y como ves, este carácter parece un poco como una botella con corcho. Tio. Tio.Wawa dice 100 fu yuan. 100, ya sabes, significa vale. 100 fu yuan. Fu, eso es servicio. Fu. Y yuan significa persona. Este carácter verdaderamente parece una persona. Yuan. Fu yuan, eso es una persona de servicio.Entonces, un camarero. ¡Fu yuan! ¡Wasai! ¡Zhen hao kan! Una vez que la mesa se ha llenado de buena comida, Wawa dice ¡Wasai! ¡Zhen hao kan! ¡Wasai! ¡Zhen hao kan! ¡Wasai! No tiene traducción, es uno de aquellos sonidos con un cierto sentido. Por eso ves la boquita a la izquierda.Ese sonido expresa la misma sensación como ¡Hostia! ¡Joder, macho! ¡Cuyons compló! O en inglés ¡Oh my God! ¡Dios mío! ¡Wasai! ¡Wasai! ¡Jen hao kan! ¡Oh my God! ¡Jen! Ya lo he dicho en otra lección, significa verdaderamente. Y luego ella dice ¡Hao kan!
El verbo kan significa ver o mirar. Kan. Hao kan. Eso es bien ver o en español bonito. Hao kan. Wasai, jen hao kan. Dios mío, de verdad bonito. Ah, 请问, 这是什么? Yo digo, ah, 请问, 这是什么? La única palabrita que aún no sabes aquí es 这, y 这 significa esto, sin más. 这 请问, 这是什么? Por favor, preguntar, ¿esto es qué? 请问, 这是什么? 那是猪肉. Baba contesta, 那是猪肉. Na significa eso, sin más. Na. 猪 significa cerdo. 猪. Rou, eso es carne. Rou. Entonces, jurou, eso es carne de cerdo. En chino, el acento está en la carne. Entonces, jurou. Jurou. Na shi jurou, eso es carne de cerdo. Na shi jurou. Naga na. Yo pregunto, naga na, y naga. Naga significa aquel. ¿Podrías decir algún sustantivo detrás de aquel? Por ejemplo, aquel plato. Naga. 这是鸡肉. Wawa contesta, 这是鸡肉. Esto es 鸡 carne. 这是鸡肉. 鸡, eso es un pollo. Entonces, 鸡肉 es carne de pollo. 鸡肉. 这个呢? Yo pregunto, 这个呢? ¿Y 这个? 这个呢? 这个 significa esta. Igual que aquel, naga. ¿Podrías decir un sustantivo detrás de este? Por ejemplo, este plato. 这个. 那是牛肉. Wawa dice, 那是牛肉. Eso es new carne. Y new, eso es una vaca. 牛. Entonces, 牛肉, eso es carne de vaca o ternera. 牛肉. 那是什么? 那是什么? Eso es qué? 那是什么? 这是鱼. Ella dice, 这是鱼. Esto es 鱼. 这是鱼. 鱼, eso es un pez. 鱼. 好,我们吃吧. Yo digo, 好,我们吃吧. Bueno, comemos. Con el va al final, hago este imperativo más amable. A comer. 好,我们吃吧. 慢慢吃. Baba dice, 慢慢吃. Buen provecho. 慢慢吃. Man, eso significa despacio. Man. Con otras palabras, buen provecho en chino es despacio, despacio comer. Maman chi. Zemiyang. Aquí yo pregunto, Zemiyang. Esta pregunta es una de las preguntas más utilizadas en chino.
y por eso la tendrás que dominar bien. ¿Cómo? Primero, zema, ¿cómo? Y no lo confundas con shema, ¿qué? ¿Cómo? Luego, yang, eso significa apariencia o forma. Yang. Zemeyang. Literalmente significa cómo es la forma, cómo parece. En español decimos qué tal. Zemeyang. Huawa dice hao-chi, bien comer. O en español, delicioso, rico. Hace unos minutos que te dije hao-kan, bien ver. Eso era bonito. Ahora, bien comer. Eso es rico. Hao-chi. ¿Ni-ye-si-huan-ma? Huawa pregunta ni-ye-si-huan-ma. Si-huan. En inglés, significa el verbo like. Entonces ella pregunta, you also like? ¿A ti también te gusta? ¿Ni-ye-si-huan-ma? Y yo contesto diciendo, si-huan, I like. Yo digo, yo quiero beber la bebida bai. Bai, eso es blanco. Bai. La bebida blanca, o baijiu, es un tipo de vodka china con 40 o más por 100 alcohol. Baijiu. Wo xiang he baijiu. Yo quiero beber baijiu. Wo xiang he baijiu. Zhou gui. Y luego ella me llama Tio Gui. Gui es un fantasma. Entonces, Tio Gui es un fantasma bebedor. O en español, un borracho. Tio Gui. Bueno, ahora te presento el diálogo una vez más, pero esta vez sin subtítulos. ¿Ni xiang he shenme? Shui, ¿ni ne? Pi jiu. ¡Ah! ¡Es牛肉! 白酒，酒鬼。